presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos el último capítulo de información agropecuaria en esta mañana de martes aquí en Agroinforme. Vamos a mostrarles a ustedes estos trabajos internacionales que aparecen permanentemente a través de la tecnología, a través de YouTube y demás. Y nosotros queremos ponerlo a consideración de ustedes. ¿Por qué? Y quién sabe, en poco tiempo tal vez lo tengamos aquí en nuestro país. Pero además, debo decirle que hay mucha tecnología aplicada de última generación que ya se está usando en Uruguay. Pero vemos el siguiente informe. Las Ad Hogus se encuentran en Castanedo, en el centro de la comarca Ribamontán al Mar. Con 80 hectáreas de superficie y 400 vacas, es una de las explotaciones de leche más grandes de Cantabria y es además la primera de esta comunidad autónoma que ha instalado 3 robots de ordeño. Los 3 Lelias se localizan en los extremos de la nave principal, que es muy abierta, por lo que su colocación resultó fácil. No hubo que reducir el número de camas y se dispuso de suficiente amplitud de espacio delante de cada robot para favorecer el tráfico libre de animales. En estos robots se ordeñan en total 170 vacas de las 200 que hay en producción. Así, los patios están divididos en 4 lotes, uno por robot y el cuarto para las vacas que van a la sala. Se acercan a la media de 3 ordeños por vaca y día en cada robot y la media de producción es de 34 kilos de leche, también por vaca y día. Nos hemos decidido por el robot de ordeño por querer ir a 3 ordeños y entonces pues una de las maneras de ir a 3 ordeños sería el robot con menos mano de obra. La adquisición de los robots ya se ha traducido en un pequeño aumento de la producción de leche y confían en mejorar más los resultados. Nosotros cuando empezamos estábamos alrededor de unos 31 litros de media, ahora ya han subido un par de litros. Y esperemos que cuando las vacas estén más acomodadas, pues que se llegue a 5 o 6 litros por vaca y día. Las vacas se han ido acostumbrando bien a las máquinas y están más tranquilas por los patios, algo a lo que contribuye la atención que se le presta al bienestar animal en su conjunto. Las vacas al estar más cómodas, pues se supone que al tener cama de arena, el suelo de goma, la vaca está más cómoda, mucho más tranquila, o sea, más tranquila, se mueve con más facilidad, pues todo se traducirá en más producción de leche. Otro de los indicadores del grado de aceptación del robot por parte de la vaca es el número de rechazos, es decir, las veces que acude a él innecesariamente. Hay muchas vacas que están constantemente entrando, o sea que las vacas pues, se acostumbran bastante a entrar al robot y que entran bastantes veces al día y veces que no tienen que entrar. El podólogo Iván Gómez conoce bien cuáles son las ventajas que proporcionan respecto al ordeño en sala en materia de salud podal. Una de ellas es la menor sobrecarga en las patas, ya que se disminuye el tiempo que la vaca permanece en espera. Si vas a 2 ordeños, pues mínimo son 3 horas al día de pie. Si vas a 3 ordeños son 4 y media. Y esa sobrecarga, pues si esa hora y media cada ordeño que está de pie ahora está tumbada en el cubículo, pues produce más leche. La Ad Hogu no solo le ha confiado a Leli el ordeño de las vacas, sino también la confortabilidad general del ganado y de los trabajadores en el día a día, ya que cuenta además con los collares Leli de identificación de rumi y actividad, los enfriadores de tanque Leli Compact Cooler, el empujador de comida Leli Juno y el cepillo Leli Luna. Señores, hacemos una breve pausa hasta el informativo central de Televisión Nacional cuando volvamos con mucho más material en este sector tan importante de la economía nacional. Y mañana tempranito, 7:30 de la mañana,
desde los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. No se olviden, hay que cuidarse. Thank you.